Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto que estés aquí otra vez. En esta ocasión vamos a platicar de cocinar con mindfulness, de cocinar meditando, de cocinar con atención plena, pues, y de los beneficios que tiene esta actividad. Aquí vamos. Cuando cocinas con total atención plena en esa actividad, cuando transformas cocinar en meditación, número uno, disfrutas más la actividad de cocinar. Número dos, pones más atención a las porciones. Muy importante. Número tres, percibes nuevos aspectos de los ingredientes que no habías percibido antes. Número cuatro, impregnas de hermosa energía tus alimentos. En otro video, si quieres, platicamos de cómo impregnas de energía las cosas. Y número cinco, tu mente descansa en el proceso de cocinar. Ahora, vamos a ver cómo se hace, cómo logras hacer esto. Antes de cocinar, tómate un par de minutos para calmar las aguas de tu mente. Con la técnica que quieras, puedes hacer seguimiento de la respiración, meditar con mantras, incluso colorear un mandala, por ejemplo. Cualquier técnica de meditación que tengas a la mano, úsala para calmar tu mente, ¿ok? Ya que está estable, vas a visualizarte cocinando con muchísimo gusto, disfrutando mucho el acto de cocinar y con la certeza de que lo que estás haciendo va a quedar delicioso, ¿ok? Te vas a quedar ahí 2-3 minutos y ya que cumplas ese tiempo, te sales de tu meditación y te sumerges por completo en la actividad de cocinar. Aquí viene la segunda parte importante. La parte 1 es crear esta imagen mental de que estás disfrutando cocinar y que todo va a quedar delicioso. La parte 2, súper importante, es cortar todos los estímulos externos que puedas a la hora de cocinar. Entonces, nada de teléfono, nada de redes sociales, nada de televisión. Solamente tú, tus ingredientes y el acto de cocinar. Yo sé que ya sonó de flojera. Puedes agregar música, no pasa nada, pero nada más. Nada que te saque del proceso de estar cocinando tú contigo y tus ingredientes. Una vez que lo hayas hecho un par de veces, o hasta 3 veces, tú contigo, y que ya hayas sentido el proceso y lo hayas disfrutado, invita a alguien a hacer esto contigo. Sobre todo si es alguien con quien tienes una relación emocional cercana. Tu amigo, tu pareja, tu familia, tus hijos. Y mételos a la actividad, inclúyelos en esto y vas a ver cómo esta energía de disfrutar cocinar crece cuando hay más personas contigo si logran hacer juntos el proceso. Es muy sencillo, muy simple, es calmar tu mente, crear la imagen de que estás cocinando y disfrutando mucho, que todo queda muy rico, cortas todos los estímulos y te sumerges por completo en cocinar, ¿sale? Como decía, puedes acompañarlo con música. Trata también de que la música no sea música que pones cuando estás de fiesta y bailando, como para que tu cerebro no se haga bolas. Pon otro tipo de música que también disfrutes, pero que no te remita a cuando estás de fiesta con tus amigos y te estás moviendo mucho más. Tampoco tiene que ser música relajante ni sonido de la naturaleza. No. Un término medio entre tu música muy relajante y entre tu música de fiesta. En ese punto medio, ahí está la música correcta para acompañar tu acto de cocinar y de meditar. Haz la prueba y nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias. Si te ayudó este video, dale like y compártelo. Así puedes ayudar a más personas. Si no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas ni uno de nuestros contenidos. Y comenta para que hagamos comunidad.